Bueno, sí, no te vayas a preocupar, no. No, yo le voy a apostar, le apuesto. ¡Acá! Sí, no, le voy a apostar, no hay acá ningún problema. Es. Pero claro que sí. ¡Ey! ¿Y vos pensás que yo le tengo miedo a Rubén? ¿Y vos pensás que yo le tengo miedo a Arturito? No, lo único que me falta, le voy a apostar y en dólares voy a apostar hoy. Vale, chau, hasta luego. Bueno, ¿qué pasó? Ya. Basta. ¿Qué pasó? Che, qué nervioso, bueno, boludo. No, estoy... El clásico está, nomás, No, está el clásico, fútbol, sí, todo bien. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo bien, te va, Rubén? Bien, ¿cómo andas? Todo bien, discúlpame, Rubén. ¿Qué tal, Arturito? ¿Cómo bien, te va? La punta, solitario. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va, Álvaro? ¿Cómo le va? No, lo que pasa es que... Bueno, así nomás vos hoy. Me llamó Carlos Báez, recién. Carlos Báez, que está en Ciudad del Este. Ciudad del Este. Mañana se juega el mini clásico de la Lupa. En Iguazú. Sí. Imperdible. Mañana el super clásico del fútbol paraguayo a las 3:30 de la tarde. Y Carlos Báez me dice, apostarle. Apostarle a Rubén. Y le dije, no le quiero perjudicar. Empate va a ser. Empate. Entonces no vamos a apostar. No, por eso te digo, vamos a tomar el partido. Tenés miedo. Sí. Vamos a hacer algo simbólico. Entonces, si vos ganas, de igual manera me invitas. Y si yo gano, de igual manera te invito. Yo creo que es justo eso. Vamos a más emocionante eso. Incluso. Yo creo que es lo más aburrido que escuché en mi vida. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Y vamos a poder a sacarse los ojos. Arre. No, yo tengo una idea sensacional, si me permitís. Adelante, por favor. Ya que llegaste así, medio nervioso. Sí, pero aparte estoy nervioso. ¿Por qué no apurado, le pego yo a Arturito? Vos me atajás, yo te doy una patada en la bola. Reaccionás. Dice que esa es tu especialidad ahora. Ahora. ¡Largame! ¡Largame! ¡Bata! Sí, pero con la única diferencia que acá hay huevos. Pero yo creo que ahí tuviste pecho, cola, cuerpo. La diferencia nomás, usted no se dio cuenta. Acá, me ataca Rubén de acá y los dos brazos, en este caso, mi brazo izquierdo y el brazo derecho acá, ¿verdad? En el caso de la vez pasada, mis brazos estaban abajo. Pero tenía que cuidar, porque liaba patada acá. ¿Sabes? La zona de la vecina. Pobre, Álvaro le pegaron todo. Él disfrutó. No, pero una parte. Lo que pasa, así por las caras, yo así. La diferencia en realidad acá es que ni con Enrique, yo, Rubén y Álvaro juntos damos ese zurdazo que dio Pamela Viles. Qué fuerte que le dio, che. Qué técnica, Ni los cuatro juntos, Impresionante. Yo no sé si tenemos, porque la va a pasar el jueves. Pero ella va boxeadora. Es boxeadora. No sé si es boxeadora profesional. Pero el ¿y la jueves, otra? ¿Vos le viste bailando eso de fue, cabeza a ella? ¿Cuándo fue baila eso? De cabeza. ¿Cuándo fue eso? ¿Vos le viste bailar de cabeza? Sí, el miércoles. A la otra. Pero el miércoles. Bailarina. Mueve así. Ella es bailarina funky. Sí, vos sabés que se pone de cabeza, pone la colita así y hace el movimiento ese. Y vos sabés que una chica también fue y dijo que no querían sacarla, justamente a esta chica que se llama Virginia, porque en medio de un café vos estás hablando así y de repente, ¡pum!, se pone de cabeza. Sí. Así y entonces la gente no sabe qué es lo que pasa, así de la nada. Che, Enrique, estamos acá y ¡pum!, se pone de cabeza, así. Es que tiene el agua, así tipo la chiripiorca. Vos sabés que el jueves, a todo esto, increíble. Buenas noches para todos, bienvenidos a Polémica muy en el Barrio. Muy frío estamos tu saludo. En Telefuturo, claro. Ahora estamos con toda la energía. Presentándonos para gritar y alentar. Sí. Arranca el programa número uno de la televisión paraguaya. ¡Sí! ¡Ahí sí! ¡Vamos todavía! Muy frío hace rato. ¡Hola! Bueno, vamos a hacerlo. Estoy efusivo el día de hoy. Olimpista. Sí. Cerrista. Sí. Olimpista. Cerrista. ¡Bien! Espera. Estamos en equilibrio. Define. Empate te digo. Liverpool. ¿Cómo te va? Manchester. ¿Bien? ¿Cómo que va el Liverpool y él es de Manchester? ¿Cómo Liverpool? No. ¿Te llamas Liverpool? Se llama Liverpool, es el apellido. Claro. ¿De qué club sos? Espera. Se llama nomás y no tiene nada. ¿De que qué ver, club? No, eso es presión. ¿De qué club sos? Presión, ¿no? No, ¿de qué club sos? Del Paraguay. Ahí está, Olimpia. Libertad. Una pinta, muy bien, una muy libertad, bien. Yo no tengo. Mira que tengo órdenes, Acá por la te cuento bien, bueno, 3-2. Pero está bien, hoy vamos a hablar, evidentemente, vamos a hablar del superclásico del fútbol paraguayo. Mañana 3:30, hoy vamos a tener dos invitados de lujo para hablar justamente de eso. Vamos. Pero aparte de todo. Tenemos nosotros la información del día de ayer, nos desayunábamos con la información de que se suspenderían las obras del Metrobús. Sí. Tanto venimos. ¿Qué es lo que nos vendieron de nuevo, che? Buzón. Yo no puedo creer que sigamos con lo mismo, Dios mío. Ahora al final, tanto venimos hablando, ¿hace cuánto tiempo venimos hablando de las obras del Metrobús? ¿Hace cuánto tiempo venimos hablando de la misma historia? Y al final,
¿cómo termina esta película? Termina con la posible suspensión de las obras. De hecho, yo leí que estaban suspendidas. De hecho, leí que vienen suspendidas ya hace rato. Se cumplió con nada de lo que se había prometido. Está quieto, está congelado. Se había prometido indemnizar a los frentistas afectados. ¿Sabes cuánto dinero ya perdieron los frentistas? Un estudiante de economía hizo su tesis estudiando el impacto que ya tuvo la desprolijidad del trabajo de Metrobús en los frentistas. 35 millones de dólares ya perdieron. ¿En serio? Y lo estamos hablando de empresarios, estos pequeños comerciantes que estaban ahí. Claro, los salones. Todo está a la venta, todo se alquila, pérdidas terribles. El problema que hay con los avances es que justamente todavía no se lograron liberar algunas zonas que tenían que liberarse comprando esa propiedad. El Estado tiene que comprar, tiene que hacer lo que se llama la expropiación. Y como no se ha hecho todavía eso y no hay plata para expropiar, la empresa dice, ¿cómo continuamos si no se han expropiado todavía? O sea, que estaban hablando con relación a lo que estabas mencionando, Enrique, que es muy importante. Se hablaba, bueno, vamos a buscar a un problema una solución. ¿Y cuál era? Bueno, se planteó, no es que nosotros lo estamos planteando el día de hoy, sino esto se había planteado en su momento, bueno, ya que las obras se suspenderían, bueno, por lo menos esos 6 kilómetros que faltan, bueno, se agarra de alguna manera, se asfalta todo y continúa la vida. Okay. ¿Y qué hacemos con lo demás? Pero ahora, ¿qué hacemos con lo demás? ¿Qué se hace? Esta estación para tomar soles. No, pero ¿qué se hace con la inversión, Rubén? La inversión, esa plata puede ir a la basura. Estamos hablando de más de 60 millones de dólares. Claro. Entonces, ¿qué se hace con todo eso? ¿Cómo nos explican a nosotros, ciudadanos, de una vez por todas, qué va a suceder con el Metrobús? Estamos cansados. Jiménez ahora tiene que dar explicaciones. Sí, exactamente. Tiene que rendir cuentas. Ex ministro ahora, Pública de Comunicaciones, tiene que dar explicaciones acerca de lo que ocurrió ahí. Tiene que rendir cuentas. El ¿cómo tocar fondo? El ministerio y la tocar empresa fondo. Que estuvo a cargo también. También, claro que sí. Jiménez, la licitada. Disparar. Por lo visto es lo único que sabe hacer. Claro. Una vergüenza. Nos vendieron gato por liebre como siempre. Pero esta vez, por favor, ayer veía a las 7 de la tarde, ayer viernes, imagínense ustedes que la gente recién salía del trabajo, sí. Prácticamente imposible intransitable. En diciembre. Si querés morir, manifestación, una manifestación en la zona del Metrobús también. En diciembre las obras tenían que entrar a Asunción. Estamos en agosto del año siguiente ya y estamos lejísimos todavía. Nada no se hizo. Mal llamado Metrobús. Ni sentí Metrobuses. Sería interesante que el ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones pueda venir aquí a Polémica en el Bar a aclarar. Claro, Jiménez Gaona. ¿Cómo no? Claro. Con frentistas que entienden, ¿verdad? Claro, por supuesto que sí. Decía un frentista, por ejemplo, ya que mencionaste, y la cantidad de dinero que se perdió. Y esto es un ejemplo como para que ustedes puedan tener nomás un panorama de qué es lo que estamos hablando en el día de hoy. Hablaba con un frentista que tenía una empresa de empanadas. Esta persona vendía 250 empanadas por día. Hoy, si tiene suerte, vende 15 empanadas. ¡Qué locura! O sea, para que ustedes tengan nomás el panorama más o menos y puedan calcular la pérdida de dinero para esta gente que ni siquiera fue indemnizada. Exactamente, porque no había plata. ¿Por qué no había plata? No había plata y no hay. Y porque ahí ya no fluye luego un tráfico normal. Ponerle que esas 15 empanadas te comen los obreros que están ahí trabajando. ¿Quién pasa por ahí? Ya nadie. Hay gente que está regalando su casa, su negocio. Creo que todos vamos a decir que necesitamos un transporte público distinto al que tenemos, sí. Que tiene que haber Metrobús o, no sé, algún monorriel, como se planteó también. Que tiene que haber alternativas. Tiene que haber, absolutamente, pero tiene que hacerse bien, pues. O sea, no podés iniciar una obra si es que en el camino se te va a cortar porque no expropiaste todavía las propiedades que están alrededor. Primero tenés que expropiar. ¿Tenés la plata para expropiar? Sí. Está el proceso, hablar con el Parlamento, una ley, correcto. Hay que indemnizar a la gente que se quede, a la gente que se queda sin trabajo. Bueno, indemnizamos. ¿Cuánto tiempo va a tomar? 8 meses. Si tarda 9 meses, le pagamos tanto. Y la credibilidad, nada nos hizo. Nomás digo, Enrique, Rubén, Arturo, la credibilidad hoy. Las obras ya estaban retrasadas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos depara? Porque el día de mañana nos dicen, bueno, ¿sabes qué? Las obras van a continuar y van a continuar. Y nos van a seguir vendiendo gato por liebre. Porque ya se retrasaron
ya nos vendieron humo, ya nos dijeron, ya dieron una fecha, no cumplieron esa fecha, volvieron a tirar otra fecha, por favor. Vamos a ver qué, mañana es el clásico del fútbol paraguayo. Vamos, vamos a brindar, por favor. Sí, juega, vamos a brindar. Cerro Olimpia, 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 Cerro Olimpia, Cerro Olimpia, Cerro Porteño, Cerro sí. Porteño, Olimpia y nosotros aquí nos vamos. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo anda, Rogelio? Buenas noches, ¿cómo anda, Rogelio? ¿Cómo andamos, ¿Cómo te va? Adelante, adelante, por favor. Mario Orana. Bien. Sí, ídolo. Eso es lo lindo de todo esto, sí, de que hoy nosotros... Estamos unidos. Estamos compartiendo, y esa es la esencia del fútbol. La magia del fútbol, señoras y señores, que reúne hoy aquí a los amigos de siempre, a Rubén Rodríguez de Cerro Porteño, a Enrique Dávalos, de Olimpia, Arturo Villasanti de Cerro Porteño. A vos, Mario de Grana, ah, yo soy de Olimpia, claro que sí. Mario Grana de Cerro Porteño, Rogelio Delgado de Olimpia, la esencia y la magia todo y lo mezclado. Maravilloso que es el fútbol. Fuerte sí, el aplauso, señor. Por favor. Sí, señores. Agradecemos muchísimo, muchísimas gracias por haber venido, Rogelio. Buenas noches, muchas gracias por estar acá con nosotros. No, nosotros somos los agradecidos porque comenzamos a jugar ya ahí en el pasillo del Clásico. ¿En serio? Sí, aquí. Ahí. Muy bien, bravo. Muy bien, bravo. Grana, tremendo. Muchas gracias por haber venido, Grana. No, no, gracias a ustedes por la invitación. Tardamos un poquito porque el Metrobús se... Justo lo que estábamos hablando, bueno, en fin. La esencia, decíamos, lo que significa... Para nosotros, Dios mío, lo que significa para nosotros el superclásico del fútbol paraguayo y lo que significa... El mini clásico también. El mini clásico, la lupa mañana, imperdible, ¿sí? Desde Ciudad del Este. Minga Guazú, ¿verdad? Mañana el mini clásico de la lupa por Telefuturo. Pero lo que significa para un exjugador, por ejemplo, de Olimpia, o para un exjugador de Cerro Porteño, a ver, te escuchamos, no somos, Rogelio. No somos exjugadores, ¿eh? Nosotros queremos jugar todavía. O sea que el jugador no es nunca ex, es retirado de la etapa profesional, ¿verdad? Pero cuando se va a jugar un partido así, la adrenalina que alguna vez se canalizó en la cancha sigue fluyendo, ¿verdad? Y jugamos nuestro propio partido también desde afuera, alentando a nuestro equipo. ¿Vos también pensás lo mismo, Mario? Sí, la verdad que se vive de una forma especial. Uno empieza a tener esos recuerdos de los partidos que participó y también la gente en la calle te empieza a hablar mucho más. ¿Te acordás aquel clásico? ¿Te acordás de esto, de lo otro? Entonces, sí lo vivo de una manera muy especial y muy linda porque te hace recordar esos momentos que vos estabas dentro de la cancha. ¿Qué es lo especial del superclásico? ¿Qué tiene un superclásico como este, digamos? ¿No ver la final? La Olimpia. ¿Qué es lo especial, digamos? Honor, ¿Qué siente un jugador? Sí. No, y mira, hay varias cosas. Primero, periodismo hablando toda la semana. Para el jugador te hablo, ¿no? Periodismo, la gente en la calle, constantemente hay que ganar a los dos equipos. Hay que ganar al clásico del rival, hay que ganar... Capaz que vos... Hoy se da que los dos están peleando ahí la punta. Sí. Pero en algún momento hay uno que no pelea nada, no gana, pero quizás ganando igual, el clásico salva el semestre. Lo que pasa es que generalmente, y esto ocurre, yo no sé, ustedes me van a corregir seguramente, bueno, Rogelio, con tantos años en el fútbol, vos también, Mario, pero generalmente cuando siempre uno llega peor que el otro. Sí. Y generalmente, no sé, en tu época, Rogelio, en tu época, Mario, el que llega peor generalmente es el que gana. ¿Por qué eso? Increíble es. Sí, o sea, pasa. No sé si es por una cuestión de presión. Pasó el semestre pasado, Cerro Porteño gana el último clásico, Olimpia era invicto y después termina campeón. Claro, por eso te digo, no sé, en tu época también así, es la presión, ¿qué significa eso, sí, Rogelio? Es esa cosa que es inexplicable. El clásico generalmente le hace un guiño cómplice a las estadísticas para desmentirlo, ¿verdad? Entonces, ahí en la cancha los que ganan un clásico son los que dan el primer golpe en lo anímico, normalmente, ¿verdad? Eso puede ser desde un gol que indudablemente ya hace una gran diferencia, ¿verdad? Y puede marcar el trámite del partido, de repente un trancazo fuerte, ¿verdad? Y hace que el trámite del clásico se encamine, ¿verdad?
Y de repente hay una respuesta similar del otro lado, entonces se canalizan grandes partidos ahí, ¿verdad? Pero generalmente los clásicos comienzan a vivirse verdaderamente en las primeras jugadas, en las primeras pelotas. En el caso de Mario, por ejemplo, yo no sé si ustedes, porque nosotros, bueno, hablando, y esto, salvando la distancia, digo, porque cuando hay un jugador talentoso en un equipo, generalmente se dice, bueno, va a entrar y le tenés que hacer sentir. Mm. ¿Y vos eras encargado de eso, Grana, o no? Patadas, hijo. Sí, hacerle sentir, claro. O sea, una caricia. Un roce. Que acá estoy yo, ojo, claro. Acá dos cambios. Yo creo que sí, hay que hacerse sentir. Porque lo que decía Rogelio, ¿no? Hoy te toca a un Willy Mendieta, que vuelve. Y vos tenés que hacerlo sentir porque el tipo te puede hacer la diferencia dentro de la cancha. No siendo malintencionado, pero hay formas de hacerse sentir dentro de la cancha que Willy se va a ir a jugar al otro lado. Y el del otro lado tiene que hacer lo mismo. Creo que eso es fundamental, sin ser malintencionado. Porque a mí, por ejemplo... Sin buscar lesionar. No, a mí no me han echado y no he lesionado a nadie. Y sin embargo, dentro de la cancha era de esos que... diste golpes. Por mi lado no querían pasar. Nada, ¿verdad? Hablaba más que nada. Hablar y ir fuerte. Ir ¿Y qué, por ejemplo, le decía? Ahora, en un clásico, mañana el clásico del fútbol paraguayo. ¿Qué rompo se dice? El tobillo. ¿Qué le decía? Te rompo el tobillo. ¿Eso le decía? Vení por acá y le rompo el tobillo. Sí. ¿Qué le dice? Y que le rompiera una pierna si pasaba por al lado. ¿Y qué te decía el otro? ¿A quién, por ejemplo, le dijiste eso? Y, por ejemplo, con Guido Alvarenga fueron... ¿Sí? ¿Le decías a Guido? Y Guido se reía. Cuando Guido Alvarenga jugaba en Olimpia. Claro. ¿Y qué le decía? Venía acá y te rompo la pierna. Y Guido me encaraba igual. O sea, tampoco era... Claro. ¿Entendés? O sea, alguno que era más chico lo podías asustar, pero dentro de todo... A vos, Rogelio, no te veo haciendo eso. No, pero Rogelio era... ¿Vos te acordás lo que era Rogelio? Sí. Rogelio iba muy bien por arriba. Tenía mucha presencia y tenía mucha fuerza. O sea, no era ese jugador debilucho. Seguramente te tenían un cagazo terrible también, Rogelio. No, los que juegan un clásico generalmente la tienen bien puesto. O sea que ahí son luchas de guapos. De repente en los partidos normales, el partido se juega en una cancha o en otra, ¿verdad? Pero en un clásico, los duelos son en cada metro cuadrado. En cada metro cuadrado se define. ¿Y te entró un miedo de repente en algún momento a vos y a Mario, le pregunto, ¿verdad? En algún momento así. No sé, viste que te intimidas de repente, como los perros te están ladrando al oído, de repente, como dice él, me cambio de lado nomás. No, eso es pecho frío. Por eso le pregunto, ¿puede ser que te intimide en algún momento? No, mirá que en esa época estaba el Animal Quintana, estaba Enciso, estaba... Ah, no, buen cuartel. ¿Sabes lo que era? Era terrible. Y sin embargo, es lo que dice Rogelio, que eran duelos en cada lugar de la cancha. Pero hay tipo un... Con el, viste que hay un sub-19 que juega en forma obligatoria. Claro. Hay como un respeto. Al sub-19 no le decís, che, a vos estamos cuidados, o le decís, te rompo la pierna, te fundo la carne. No. Yo creo que a veces le. ¿Hay un código mal con el chico o no? ¿No? De repente. No hay un código. No, tenemos que creer. Ahora con la cara estamos diciendo. Pasá por acá y haceme el gol. Claro, mira qué partido. Ah, vos sos el juvenil, ¿no? A vos no te ocurrió. Yo jugué con mi jefe, por ejemplo, un partido de fútbol. ¿Sí? Yo le tranqué al jefe. ¿Sí? Claro. Y ahora ya no está trabajando con ese jefe. ahora tiene descuento. Yo creo que Carlos Báez es el único que no le quieren trancar. Sí, no le quieren trancar a Carlos Báez. Él juega libre. Y vos sabés que por eso. Pero con por eso yo no, Carlos Báez hace dos cosas que hay que decir. Yo voy a decir, no sé si ya se dijo en la televisión. Él lleva siempre los mejores exjugadores. ¿Cómo era? No es exjugador. Retirado. No, mejor es retirado. El Peque Benite, por ejemplo. Y a Cerro lleva, por ejemplo, Struwake. Simpático el mago Struwake. Vamos a brindar, por favor, con los compañeros, con los amigos, por favor. Y que te lleva a Carlos, No. Otra vez, Chinchu, ¿cómo te va? Cada día está más gordo. ¿Qué tal, Chinchu? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Álvaro? ¡Estoy demasiado nervioso! Bueno, antes que nada, te pregunto algo. ¿Sí? ¿Hace cuánto tiempo aquí en Paraguay? Yo hace 23, 14, 15, enero, noviembre, septiembre, agosto. 15 años. 15 años. ¿Sí? ¿Tenés un club aquí o solo yo, en Corea? Sí, yo tengo club. ¿Cuál es tu club acá? No, en Corea es... ¿Qué? ¿Cómo se llama el club de Corea? Me querí caer. Pero es de primera división. ¿De primera división? De primera división. Sí. ¿Y aquí? Acá es Cerro Porteño.
Ávaro, te quiero mucho. Sí. ¡Ah! Eso es lindo. ¡No lo ves! ¡No lo ves! Es verdad. Añache, mi cara, ese es diablo, aquel de equipo. ¡Ah! Ese me gusta porque habla con ella. Y si me lo voy a hacer al mercado. Sí, ya vio, todo el mundo. Veo que te andan pagando la cuenta, ¿eh? ¿Eh? ¡No! ¡No paga nunca su cuenta! ¡Mario Grana! Yo siempre dice a él, porque Mario Grana, Azul Grana. ¿Viste? Ah, ¿sabes cuál es su tema de cabecera? Sí, pare. Azul de Cristian Grana. Azul Grana, ¿viste? Sí, ahí está. Sí. Rogerio, ahora criatura hermosa. Sí, Arturito. Arturo, ya sé ya, boludo. ¿Qué pasó? Bueno, tranquilizate. Quiero decir acá, quiero deciros cuenta. Eres toda una persona que viene acá. Nunca siempre paga. Enrique siempre paga. Nunca siempre paga una persona acá. Enrique se va a casar. Todo que se casa y va a ir al aporte. Te quiero decir, ya llevo ya para su parangana. Parangana. Llevo una parangana, no paga todavía. Sí. Después viene y dice, ah, chinchu, por favor, ¿quiere prestar yo? Si fuera, por favor, se ve que... Sí, ese me viene así, ese me viene. Sí, así viene. Che, pero si llegó palangana en invierno de baño polaco, no me la aplica. Y vos querés, sí, obvio. Por eso dice, no. Chinchu, yo ahora casa dentro de poco. No, pues ¿sabes por qué? Yo hablo así. Sí, dice... Él no se fue al cuartel. No, no se fue, si ni si no habrá guaraní. ¡Ya, pero! ¿Es en guaraní o sí, coreano? Sí, no cosas, son lenguas hermanas. Dice, ¿quiere que lleve un friambrera? ¿Eh? ¿Yo? Sí, ¿yo? Llevo un friambrera. Oye, todavía no se usa friambrera. ¿Eh? Sí, usa no sé, preguntaré. Yo me fui y mandé a hacer en calle, en esa manera, cafetería, para que él lleva todo su... Ya miró. Bueno. Quiero decir acá. ¡En el aire! ¡En el aire! ¡Sí! ¡A vos, Ari! ¡A vos! ¡Que está ahí! ¡En tu casa! ¿Qué le dijiste a quién? ¡Silvana López Moreira, le hablo! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡Ella viene acá y me dice! Hola, Chinchu, ¿qué hace, boludo? La primera dama va a tu despensa. ¡No, no, sí, sí! ¡Al chomperse! ¡Está mía! Sí, se va y me dice, Chinchu, ponérame, por favor. Así me dijo, ponérame, por favor, que le voy a llevar un perfume, desodorante, peine, maquinita y una tableta de aspirina, porque se ve que Marito todavía no llegó. Dice. ¿Dónde tu despensa va a tener la fragancia que ella usa? ¡Sí! Mi despensa tiene toro. Tiene toro que tienes, amigo. Sí. Conocí ese perfume Cacá Chanel. Ese. Y después, Bella Goodman. ¿Qué? ¿Eh? Bella Goodman. Ah, no te puedo creer. Te juro por la sangre de la chikungunya. Viene Bella Goodman y lleva un libro de hechizo que yo tenía allá guardado. Mandó hacer un valle grande para Arturo. Para Arturo, sí. Ever Aquino, sí. ¿El árbitro? Sí, un traje anti-motín, sí, para el clásico. Está bien, está bien. El Guaropeta viene y dice sí. Ministro de Educación. Ministro de Educación. Un reloj le faltaría a Peta. Dice a mí. ¿Qué tal, Chinchu? Y dice, no sé cómo habla. Dice, sí. ¿Sí qué quieres, señor ministro? ¡Señor ministro! ¡Ah, sáscaro! Le dije, me dice, sí. ¿Quiere llevar el reloj más grande que tiene? ¿El reloj? No, el reloj. Ese reloj. El reloj más grande. El reloj más grande. Para controlarle a los empleados. Sí, sí. Y hoy visto que pone ya ahí el suministro más grande que su puerta. Ah, pero compró de la despensa. No, ¿qué puta compró? No, ¡ey! ¡Revió! ¡Ey! Todavía no paga. Y si la próxima vez no viene y no paga, le manda a quemar todo su casa. ¡Ey! ¡Ey! Por favor, basta. ¡Qué bravo que vino una chinzo, vez por todas! Dios mío, bueno, vamos suerte a ir una frentita. Breve pausa comercial. ¿Ya? Venimos enseguida. Sí, la primera pausa comercial, enseguida continuamos nosotros aquí en Telefuturo. Estamos en Polémica en el Bar. Y hoy nos visitan, sí, Rogelio Delgado, por el Olimpia. Vos sos olimpista fanático, Rogelio, ¿verdad? Yo jugué desde la escuela de fútbol hasta, por supuesto, hasta la primera.
solamente jugué en Olimpia en Paraguay. Ahí está. Ningún otro club. Solamente en Olimpia, así que bueno, Olimpita fanático Rogelio Delgado representando a Olimpia el día de hoy en la previa del Superclásico del fútbol paraguayo y Mario Grana, que es bueno, fanático de Cerro Porteño también. Sos fanático de Cerro Porteño, claro, ¿verdad? Sí. Pausa, venimos enseguida, no se mueve, tenemos dos palabras. De vuelta aquí por Telefuturo. Ahora es momento de hablar de, no me diga, ahora momento crucial de la noche. ¿Momento crucial de la noche o todavía no? Después todavía un poquito no. Más tarde. ¿Por qué? Porque ahora momento crucial de la noche porque tenemos que disfrutar ahora de la... Vamos, de esta muy bien, jugada, vamos, por favor. A disfrutar, por favor, vamos, adelante. Mario, comé, Mario, dale comé, Rogelio, por favor, compañero, comé. Mira, mira, esta empanada, una locura. Esto, muchísimas gracias a Novecento por esta picada que es, pero magnífica. Excelente. Les recomiendo. Bueno, Mario, primero, en la época de futbolista profesional, jugador de Cerro Porteño, tenías seguramente, no me vaya a decir que no, tenías un jugador a quien no le podías ver. En el buen sentido, te digo, tampoco de odio, ¿verdad? Pero esa onda que, ¿sabes qué? No le tragabas mucho. En el fútbol. De Olimpia en el clásico. ¿Quién era? ¿Quién? A Quintana. A Quintana, animal, no le podías ver. No. ¿Por qué, Mario? Y porque nos pegábamos siempre. Pero después nos encontrábamos afuera y todo, pero en los partidos era... O sea, había mucha rivalidad en el partido. En el partido. ¿Y vos, Rogelio? Sí, los clásicos son a muerte. Así pero decir. Un jugador que vos decías, a este le voy a bajar hoy. Sí. A este, tiene mira, que haber, hambre, sí. Qué hambre que le tengo. Yo comencé a jugar de muy jovencito. ¿Verdad? Y le marcaba al goleador del momento en aquel tiempo, que era la aplanadora Hugo González. Le anticipaba. Me acuerdo bien, y me va a disculpar seguramente. Comentarista también fue. Sí. Colega. Y le anticipaba siempre yo. Y en una nomás. Por arriba así, y también por abajo. Le anticipaba, porque era muy rápido, ¿verdad? Y de repente en otra me fui para anticiparle. Y me comí su codo hasta el hombro. Me comí Pero entonces, así un codazo. No. ¿Y le marcaste? No hay necesidad, pues. En lo que saben dar, no necesitan pegar. Pueden dejarnos. Tienen que dejarnos. ¿Y le marcaste, Rogelio, para siempre? ¿Eh? ¿Le marcaste para siempre? El puñal, decía Cayetano Reyes. Ponele el puñal. El puñal. Así, el puñal. Sí, ponele el puñal, decía. Y me puso el puñal en aquel tiempo Hugo y me la comí todita. Fue candidato hace poco Hugo Arsenio. Candidato a convencional Colorado, sí. No me digas. Mm-hmm. De hecho que Rogelio también fue candidato, ¿eh? Sí, Rogelio también. Fue candidato. Y después, pero después de eso, bueno, te comiste el puñal. Y después, tu puñal. Me imagino, ¿verdad? O sea, ojo por ojo, este tema o no. Yo era muy buenito. No, Rogelio. Rogelio. Buenito. Por favor, Rogelio. A vos, por ejemplo, Mario, a vos te daban uno bien puesto y vos también después, digamos, que cobrabas. Quizás no de la misma manera. Si era de esa forma como que te va a lastimar y eso, no era tan así. Vos sabés, cuando llega Mario Grana a Paraguay, ¿verdad? Nadie lo conocía. Yo era un enfermo de ver informes deportivos, ¿verdad? Entonces lo veo, ¿verdad? Con el respeto que se merece Mario Grana. Viene un tipo de colita, medio fisicudo, sí, tatuaje del Che Guevara, y todo el mundo de esa época de refuerzo, y yo miro así, me están jodiendo. Pero te vas el jefe de la barra, dije. Después habla así, no, que ya es de Morón, no, estamos cagados, dije. Y después me tapaste la boca, Mario. ¿Sabes lo que pasa? Y hoy día, así como Rogelio. Rogelio es hasta hoy día un gran referente del Olimpia. Uh-huh. Y Mario Grana también es un gran referente de Cerro Porteño. Fue técnico hace poco. O sea, que de hecho fue técnico, pero te digo nomás que hoy vos le preguntás al cerrista. Y le decís Mario Grana, y el cerrista dice, ¿sabes qué? Mario Grana, sí, es mi ídolo. O sea, ¿vos sos consciente de eso, Mario? ¿Lo que significó para el cerrista tu paso por el club? Uno creo que no dimensiona. A veces te hace recordar la gente en algún momento en la calle o con las fotos. O es muy gracioso cuando
cuando el papá te quiere hacer la foto con el nene, que el nene no tiene ni idea de quién sos, ¿no? Claro, el entonces, nene. Y el papá no, orgulloso de sacarle la foto con vos y el pibe te mira. El nene está diciendo, ¿quién es? Claro, el nene te mira así. Jesucristo, dice. Churín no es, dice, Churín no es. Entonces, eso es muy gracioso, pero vos lo ves al padre con la emoción que está sacando. Y ahí más o menos te das cuenta, pero ir a la cancha y que la gente cante tu nombre y esas cosas todavía que siguen pasando, sí me sorprenden demasiado, ¿no? ¿Y vos, Rogelio, todavía sentís eso? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en la medida en que uno se entregó por su camiseta en la cancha, el hincha te cuelga ya la etiqueta, ¿verdad? Para siempre. Sí, eso está. Y uno, además, cuando se ha entregado tanto por una camiseta, de alguna manera esa camiseta se hace una segunda piel. Se tatúa de alguna manera. ¿Qué es? Qué increíble. ¿Para vos qué es Osvaldo Domínguez? Osvaldo, ¿qué significa para vos? Un revolucionario en la idea de ganar. O sea, en aquel tiempo decir vamos a ser campeones de América en el 79, 78, 79, era imposible para nosotros. O sea, los torneos internacionales eran privativos de equipos de Brasil, de Argentina y de Uruguay, que eran los países largas, en el que habían ganado un mundial, ¿verdad? O sea, Osvaldo revolucionó el fútbol paraguayo. Sí. Yo creo nomás que ha habido una resistencia para intentar seguirlo. Lo mismo, por ejemplo, entre los técnicos, a Luis Cubilla, por ejemplo, o sea, a Cayetano Re, a don César López Frete. Hay gente importante de quienes no nos hemos animado a aprender. Mario, ¿el mejor técnico que tuviste en Cerro Porteño? El Tata. El Tata Martino. Tipo motivador, tipo ganador. No, aparte de todo eso, trabajador al máximo. Sabe lo que te tiene que decir el rival. En el entretiempo te solucionan los problemas, o por lo menos tratas si vos lo entendés y después lo podés hacer adentro de la cancha. La verdad que para mí el Tata fue... me abrió la cabeza del fútbol. ¿Y Rogelio, el mejor técnico que tuviste? Y Luis Cubilla, sin ninguna duda. Era extraordinario. Mira que tuve... gracias a Dios tuve técnicos importantes, ¿verdad? Lo tuve al Indio Solari, por ejemplo, en la Argentina con Independiente, al Pato Pastoriza. Estuvo cerca en la Universidad de Chile, Arturo Salá, con Manuel Pellegrini. O sea, gente importante, ¿verdad? Pero Luis Cubilla está un escaloncito arriba de los... El fútbol paraguayo, hoy, porque hablábamos también la vez pasada, el jueves estuvo Ale Domínguez, el presidente de la Conmebol, aquí con nosotros en polémica, hablando un poquito también de la situación del fútbol paraguayo en general, independientemente a lo que tiene que ver la importancia, digo, del partido de mañana entre Olimpia y Cerro Porteño. También es como que tenemos que analizar un poquito y plantearnos cuál es el problema hoy. El problema a profundidad, digo, del fútbol paraguayo, nos hemos quedado fuera de la Copa del Mundo de Brasil 2014, nos hemos quedado fuera de la Copa del Mundo de Rusia 2018, donde estuvimos, muchísimas gracias. Estuvimos, sí. Y también, bueno, no sé qué va a pasar el día de mañana, pero hasta hoy no tenemos técnico. O sea, ¿te preocupa vos como ex futbolista, como futbolista retirado, como te gusta que se te diga? Lo que más me preocupa es que, por ejemplo, no se ha estimulado un debate, una mesa, una polémica en un bar, ¿verdad? Para decir cuáles son los motivos que han... nos han dejado afuera. Nos han dejado afuera de Brasil, el mundial en el que más hubiésemos querido estar, claro. Y estuvimos último, quedamos último, y luego en Rusia, que quedamos otra vez afuera. No se ha analizado el por qué. Entonces, si analizáramos el por qué quedamos afuera de esos mundiales, también vamos a plantearnos qué debemos de hacer para elevar el porcentaje de posibilidades de estar en el próximo mundial, que es de Qatar. O sea, ese tipo de debates profundos con gente técnica que pueda debatir con fundamento es lo que nos hace. Y con un técnico solucionamos eso, hay mucho más. Yo creo que primero tenemos que elegir el camino. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué fútbol queremos? Porque se habla hoy de Sampaoli,
se habla de Osorio. No, no, o sea, tantos nombres, pero te digo, vos, Mario, porque te observaba como preocupado también, porque tengo entendido de que hoy día, bueno, vivís aquí y trabajás, digo bien, aquí en Paraguay, y me imagino que tenés ese cariño por la selección paraguaya de igual manera. ¿Qué opinión tenés al respecto de la situación, digo, futbolística, más todavía dirigencial de la selección paraguaya? Yo creo que parte todo de falta de proyectos, ¿no? Acá, si vos ves casi todas las formativas, no le están dando la importancia que se necesita. Y eso es la base de cualquier selección. Porque las selecciones son todos los clubes. Entonces, partamos de ahí. Me parece que eso es fundamental. Es fundamental que haya un técnico, el que sea, el que elijan, como dice Rogelio, ¿a dónde vamos? Bueno, vamos a esto. Y hay que tener paciencia porque no, nada sale de la noche a la mañana. Y me parece que las formativas de todos los clubes para después armar las selecciones juveniles van a ser fundamentales para... Hoy hay muchos chicos que han salido. Hay una camada, me parece que si la agarra un técnico interesante que pueda... Hay muchos jugadores jóvenes que han salido. Me parece que eso es fundamental. ¿Vos crees que nos vamos a Qatar? No sé, ojalá. ¿Vos, Rubén? Sí, el fútbol está un desastre a nivel mundial. ¿Vos sabés que yo creo que no vamos a ir a Qatar? Real Madrid perdió. Sí. Ahora yo creo que sí, pero sí, hay que trabajar. Hay que trabajar ya hoy. O sea, no, es que no, nosotros estamos peor. El fútbol está en una... Está equiparado para abajo. Claro. Y ahí está lo que sucedió, por ejemplo, en la Copa del Mundo ahora, Rusia 2018. Claro. Alemania. O sea, los equipos, o sea, las sorpresas que tuvimos en la Copa del Mundo. Y decíamos, Dios mío, ¿cómo es posible esto? Y pasó lo otro. ¿Y qué es lo que está pasando con el fútbol mundial? O sea, hoy ya no existe esa selección invencible. No. O sea, hoy, por ejemplo, te viene una Croacia, una selección de Croacia, y te puede ganar tranquilamente. Te puede ganar Brasil, y te puede ganar Alemania. De repente, qué sé yo, te puede ganar un equipo de Senegal, te puede ganar. Le pasó encima a Argentina. Claro. Islandia le empató a Argentina. Por eso te digo. Croacia hoy lo barrió a Argentina. El fútbol también, pero eso es lo que nos tiene que preocupar a nosotros, porque selecciones que en el pasado cercano le ganábamos relativamente fácil, hoy vienen y nos ganen en nuestra cancha, ¿verdad? Ah. O sea, los dos últimos mundiales, el equipo que nos da, la selección que nos da el mazazo final es Venezuela. Que era un trámite. Que nosotros antes nos íbamos allá y le ganábamos relativamente fácil, ¿verdad? Y la última vez lo hizo Venezuela de local. ¡Eh! Pucheta, ex vicepresidente de la República. No le golpees, no fue presidenta. Chupeta. Vicepresidente, vicepresidente de la República. Dios mío, qué. ¿Cuál a Florero y anda ahí? Hola. Sí. ¿Qué Ori? Ahora? Ori. Ori, ¿qué tal, Ori? ¿Cómo estás? ¿Te acordás por mí? Malicia Pucheta. Sí. Te pido, por favor, ¿me podés decir a qué hora lo que va a ser mi toma de mango? ¿Ahora? Pero ya pasa todo con agosto y vos me dijiste en agosto, Curi. Y a 7 años nomás me faltaba para hacer mi jubilación y eso ayer jodete. Algo me dice que estoy consumiendo polietileno. ¿De qué roca pico lo que me hablas? ¿De qué roca pico si ya pasó toda la Semana Santa? No, es mala Pascua. De hacer hasta trató a ningún agarró y fue presidente 10 minutos y yo hule. ¡Qué fuerte! Está hablando con Horacio. Y dice que fue el mejor presidente encima en sus 10 minutos. ¿Eh? No sabe que así no da más gusto contigo, Ori. ¿No? Ori le dijo. ¿Por razón que no? Ori. Y sí, ya no me invita malo ni a los asados ni nada. Ay, bueno, ángate, ve, anga. Voy a rezar por tu alma perdida, mi infeliz. ¡No, ey! Dios mío, ¿qué tal, señora Pucheta? No, y mirá cómo me quedé yo. Estoy a todo esto, discúlpeme, por favor. Y este está esto tenemos que cambiar, porque era el teléfono, era el teléfono rojo que iba directamente a Murubicharoga. Sí. Y ahora, sí, el jueves ya tenemos que tener la carita aquí de Marito. Sí, pero tiene el rastreo automático y se va a la casa ahora. Y vine yo por eso, claro. ¿Qué tal? Buenas noches, señores. Yo voy a decir una cosa. Doña, estoy muy ¿qué tal, chulo? Placer, pues, hermano. El placer es tuyo. Demasiado me pone nerviosa esta cosa. Entonces, yo por eso mismo
vengo ahora y digo y voy a presentar luego así los 5 yapis más espectaculares de Ori, porque ya no da gusto. Así, mira, yo tenía dale, todo mi discurso. Ya te enojaste preparado. Con él, ya te enojaste con me él. Me enojé, ¿cómo a pico no me voy a enojar si yo como mujer paraguaya, madre, esposa, amiga, maestra, soldado desconocido y todo lo hasta que ahora, quiera? Hasta ahora me acuerdo, hasta ahora me acuerdo. Hasta ahora me acuerdo su juramento. Yo también me acuerdo. Pero te voy a mostrar, sí. Mira, para que vea y para que se eduque, para que aprenda. Otro día te voy a mostrar un poco los 5 yapis de mi ex amigo. ¿Los yapis? Sí. De Ori. Mira un poco de Ori. Mostrar un poco de mojícola de materiales. De educación, de salud y de seguridad. Agua. 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 Decía cuál es la tenida para tener este encuentro con los jóvenes y me dijeron póngase cualquier cosa, presidente, pero no te pongas tu chupín, por favor. Hola, soy Timón. Desde hoy quiero hacerte una invitación al mundo de las letras para que aprendas a escribir. Ahora sí, comenzaremos a escribir. Y para esto, conoceremos las letras una a una. Nuestros jóvenes paraguayos crearán las innovaciones que aprendieron acá en las diferentes universidades o del mundo. Los... Levántame un poquito. Para arriba. Al revés. ¿Qué pacho? Bueno, estos son algunos de nuestros. Presidente, ¿qué le respondan los jóvenes que están manifestando? Palines de goma. Palines de goma. No lo soñé. Este es porque. Muy bueno, muy bueno. Te enojaste. Este es porque. Tu amigo. Me hizo sufrir y a la mujer no se le hace sufrir. ¿Por qué te la fusilaste? Mejor nomás voy a dar por terminado este bueno, acá. Bueno, ya está. Muchísimas gracias. ¿Sabes qué? Sí. No me retiro sin antes decir lo que siempre hubiese querido decir y que ya, por supuesto, ya hizo todo malito. Claro, él es joven, él es churro, es coisibana, dice. Sí, abre. Sí, juro. No. Me voy. Malicia. Que me voy a ir a mi casa, no sé más qué es lo que voy a hacer. ¡Pucheta! Avísame cuando tenés una fiesta. Dale. Gracias, señora Pucheta. Gracias. Te queremos, Pucheta, te queremos. Te queremos, Pucheta, te queremos. Bueno, terrible la llamada, ¿eh? Ori estará viendo el programa. ¿Sí? Sí. Ahora nos llamamos Ori. Miramos Ori. La llamada, esa bueno, Ori, que está viendo polémica en el ex presidente de la República, Ori. Ori se le dice ahora. Ori. Bueno, antes de ir a la pausa nomás, generalmente se dice, ¿cuál fue tu mejor gol? Famoso. ¿Cuál fue tu mejor gol, Rogelio? En realidad, el gol más importante que convertiste en alguna oportunidad con Cerro Porteño, Mario. El que recuerda a toda la gente. El del 5-1. El del 5-1-0, no me acuerdo si fue. El 5-0 me parece. 5-0, el segundo. Fue el segundo. Una tormenta terrible. Sí. Sí. Un golazo a Tabarelli por al mono, encima. Por encima, sí. Qué lindo, ¿verdad? Ese fue el. Qué feo. Qué feo. Había, yo recuerdo la entrevista posterior y bueno, contabas... Bueno, ya está, pausa, ya está. Y contabas que sabías que Tabarelli se adelantaba mucho. Sí, yo había hablado en la semana con los chicos, porque soy de mirar videos y el mono siempre achicaba el ángulo de disparo cuando estaban por tirar de afuera del área. Y yo le decía. Si van a tirar afuera, tiren por arriba. Y se dio la casualidad de que yo quedaba de último hombre, imagínate. Corner para nosotros, último hombre. Estaba Belloso, de delantero. El pejerrey. Gonzalo. Y lo saca el técnico. Y se va, que nosotros habíamos dos que lo estábamos marcando. Y el que entra se va hacia el área. Entonces yo lo dejo al que estaba conmigo y me voy. Hacen la jugada corta y yo empiezo a pedir de afuera del área. Venía solo, nadie me marcaba. Y cuando paro así la pelota, miro así y el mono empieza a caminar. Es la mía, me dijiste. Y le pego por arriba. Capaz que le pego 100 veces y no entra, pero bueno.
¿Y te dijo algo después del mono? Nunca, no, nunca nada. No, en el, un mini clásico le hice un gol igual. Sí, pero nunca te digo, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo esto ocurre? No te sacó la lengua. Le sacó la lengua. Creo que ese partido posteriormente ya se despidió Tabarelli. Él en ese partido va a la conferencia de prensa y se retira. Se retira. Mira, o por el gol que le metiste vos. Y dijo, me hizo un gol grande, me tengo que retirar. Pero, ¿vos le convertiste un gol a Cerro Porteño o no? No me acuerdo. Creo que no. Pero, ¿cuántos clásicos jugaste? Muchísimo. Por un poco más de 10 años. Más de 10 años, imagínate, ¿verdad? ¿Y vos cuántos clásicos jugaste, Mario? Yo habré jugado más de 15. Una época en la cual Olimpia acaparaba todos los títulos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, viene el hexacampeonato en torneos largos desde el 78 al 83. Qué por grande, ejemplo, qué Olimpia, Dios mío. Pausa, venimos enseguida. Por favor, Dios mío, pausa, venimos enseguida. Después el pronóstico de cada uno. El pronóstico con resultado quiero, pero con resultado. Sí, pausa, no se mueva, tenemos enseguida más polémica en el bar aquí en Telefe. Estamos de vuelta. Bien. Agradecemos la cantidad de mensajes en las redes sociales. Dios mío, revienta polémica en el bar. Sí, el jueves de nuevo a partir de las 22 horas. Pero todavía no nos vamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora sí llegó el momento crucial de esta noche de sábado, ¿sí? En la previa del superclásico del fútbol paraguayo. Atención, porque es momento de hablar de preservativos Pantera. ¡Arturo! Miren, por favor, esto es la variedad que tenemos el día de hoy, como siempre. Sí, ahí está. Vamos a elegir. ¿Sabías que con Pantera podés disfrutar del placer asegurado? En la variedad está el gusto, clásico y retardante, Rubén. Yo siempre digo en la variedad está el gusto. Estriado, banana y tutti frutti. Frutilla y chocolate, Mario. Si tenés placer seguro, ponete Pantera y disfrutá la noche entera. ¡Arturo! Bueno, pronóstico para mañana. 3:30 de la tarde, bien temprano, el superclásico del fútbol paraguayo. Últimamente está haciendo ese horario por la seguridad. Exactamente, me parece bien. 3:30 de la tarde, bien domingo, después del almuerzo, claro, tranquilamente invierno, para disfrutar con la familia. Y sobre todo, como siempre decimos, sin violencia. Esto es un juego, un deporte, hay que pasarla bien, ¿sí? La esencia del fútbol. Enrique Dávalos. Ay, porque yo primero. Vamos, por favor. Y se anota y vamos a poner acá 100.000 guaraníes cada uno. Vale. Sí, el que acierta, pero con el resultado exacto tiene que ser, sí, se va a llevar la caja común. Sí, así que, por favor, y si nadie, bueno, me voy a llevar yo. Sí. La casa lleva el monto completo. 2-1 Olimpia. 2-1 gana Olimpia. ¿Te animás a decir los goles o no? Ahí me gana el corazón. Uno de ellos, ojalá Marque Roque. Bueno, eso ya no importa. Si acertás el resultado, todo bien. 2-1 Olimpia. 2-1 Olimpia. Sí, señor. Rubén Rodríguez. Empate. ¿Cuánto? 0. 0-0. Clásico feo. No, clásico feo. Porque siempre ocurre eso cuando Cerro está bien. Y Cerro está bien, está mejor que Olimpia. Es puntero. Vienen iguales, ¿eh? Y en los números, en la estadística, tiene un clásico a favor. Está, o sea, 76-75. Cerro, bueno, va a jugar el empate, a tu criterio. ¿Sabían eso, verdad? 0-0. ¿Eh? 0-0. 0-0. Arturo Villasanti. 2-1, Cerro Porteño. No, vamos a sacarnos la camiseta. Así como Rubén. Rubén es cerrita y es, dentro de todo, sincero, consciente. Dice 0-0. Vos nunca vas a decir que Olimpia va a ganar. Vos sabés que vos me estás por volver loco. ¿Y por qué vos te tengo que decir que Olimpia va a ganar? Pero siempre me decís que Cerro va a ganar. Y Cerro va a ganar. Y siempre pierde. Y apostando. Bueno, y dame tus 100.000 y te digo que... Bueno, está bien. 2-1 decido. 2-1 Cerro. 2-1, está bien, correcto. Mario Grana. 1-0 Cerro. Ay, ya otra vez. 1-0. Bueno, está bien. 1-0 gana Cerro Porteño. Sí. ¿Quién convierte el gol de Cerro? Churín. Churín. Ay, en casa, venga con Churín. Churín. Bueno, está bien. Rogelio Delgado. Yo creo que el trámite del partido lo va a llevar de principio a fin Cerro. Olimpia va a ganar por 1-0
con un golazo de Richard Sánchez. ¡Qué loco! Es para pensarlo, qué, qué buena descripción, sí. ¡Qué buena descripción! Me gusta porque lo hizo sin desapasionadamente, lo hizo con la razón, Rogelio, ¿verdad? A diferencia de Mario. Yo le digo una cosa. Es importante decirle, soñar no cuesta nada. Bueno, pero está bien. Bueno, vamos rápidamente. Yo tengo que decir, porque siempre una nieve. Vos tenés que decir. Siempre una nieve. Sin tener en cuenta el corazón. No, 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 por supuesto. Cerebro puro. Yo creo que el partido, el superclásico del día de mañana, Olimpia gana 2-0. Nunca le vas a decir que gana Cerro. No, Arturo, pero te voy a echar de mi barrio. Sacaste la camiseta. No, pero en serio, nunca vas a decir que gana Cerro. No, pero racional, Igual, Álvaro y yo tenemos una apuesta aparte de otro programa. Exactamente. Pero racional. Pierdo limpio, me voy a la quiebra. Bueno, pero en fin, 2-0 para mí. Un gol de Camacho. Camacho convierte sí o sí mañana. Por favor, graben a esto. Camacho sí o sí convierte un gol mañana. Todo bueno, lo que ya seguido, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Bueno, vamos al ping-pong rápidamente. Decir, espero que esta vez no sea. ¿Por qué no le atacaste? ¿Siempre le atacas? No, porque ahora últimamente decir que él dice y en dieta. No, no, no. Yo decía antes que Álvaro era Mufálvaro, pero lo decía en broma. Mufálvaro. O sea, que en todos los programas de base va a echar. Ahora vino de remedio. Mirá lo que es. Se rompe la Mufálvaro esta vez. Álvaro fundió el mundial. Sí, ¿sabes lo que? La vez pasada te cerré la boca. Sí, cierto, claro. Y bueno, por eso ahora cambió el concepto. Totalmente, estamos vamos a poner rápidamente para Mario y para Rogelio. Un calificativo, por favor, a la APF, Asociación Paraguaya de Fútbol. Rogelio. Tiene que profesionalizar el fútbol, así que tengo que ponerle el número. No. Así es, una palabra. Con eso. Mario. Difícil, con una palabra sola es difícil. Dos. Una frase. Una frase. Proyecto. Proyecto. Sí. Alejandro Domínguez, Rogelio. Una incógnita. Mario. No lo conozco bien, pero como persona, ¿no? No lo conozco. Pero me parece que lo mismo. Tendría que ver el tema del proyecto. Él tiene mucho que ver en todo esto también. José Luis Chilabé, Rogelio. Grande. Mario. Fenómeno. La selección paraguaya de fútbol, Rogelio. Un signo de interrogación en este momento. Lo más importante por fijarse. Chiqui Arce. Un técnico que llegó al lugar correcto en momento equivocado. Mira un poco. Mira un poco. Está bien. Mario. Un gran técnico. Mario Abdo Benítez, presidente de la República, Rogelio. Esperanza. Mario. Esperanza. Y atención, por favor, con esto, porque de esta manera cerramos mañana Olimpia Cerro, Cerro Olimpia, fútbol del, el clásico del fútbol paraguayo, sin violencia, a disfrutar del partido, gane quien gane. ¿Ok? Sí, es sí. Muy importante eso, ¿sí? Cerro Porteño, Rogelio. Un grande que necesita graduarse en el nivel internacional. Mario. Cerro Porteño. Cerro Porteño. Para mí lo más grande del país. Olimpia. Respeto. Respeto. Sí. Olimpia, Rogelio. Luz, camino para el fútbol paraguayo. Sí. Fuerte el aplauso, por favor, para Rogelio, para Mario Verano. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Rogelio, por haber venido. Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias, Arturito. Un placer. ¿Sí? Muchas gracias, Rubén. Nos vemos, como siempre. Nos vemos. Gracias, querido Enrique. Gracias, Liverpool también. Sí, buen fin de semana mañana. Sí, mañana el clásico. Y el jueves, obviamente, vamos a estar a las 22 horas, a las 10 de la noche, aquí por Telefuturo, hablando, obviamente, de esto y de toda la actualidad de nuestro país. Por supuesto, en el programa número uno de la televisión paraguaya. Aquí por Telefuturo, Polémica en el Mar. Que la pasen bien. Chao.